Noticias destacadas de la semana. La provincia de Río Negro será gobernada por primera vez por una mujer. Arabela Carreras resultó electa por casi el 53% de los votos. Se trató de la segunda elección provincial del país en 2019, después de los comicios de Neuquén en marzo. Al principio, Carreras era la candidata a vicegobernadora junto al actual mandatario Alberto Weretilneck. Luego de un fallo de la Corte que inhabilitó la candidatura de Weretilneck, se anunció la presentación de quien resultó electa. Escuchamos a Arabela Carreras en la conferencia luego del triunfo en San Carlos de Bariloche. Somos un gran equipo. Soy parte de un conjunto, de un colectivo de personas que hemos contribuido a la construcción de esta transformación en toda la provincia. Una transformación real, palpable, que le cambia la vida a los ciudadanos, que mejora la calidad de vida allí, precisamente allí, donde nunca nadie antes había llegado con una política pública. Creo que esto es lo conmovedor de nuestro movimiento político. Es un movimiento conmovedor y el resultado en las urnas también es conmovedor y refleja esto que hemos logrado juntos. En prácticamente todos los pueblos, todos los parajes y todas las ciudades de la provincia hemos obtenido el apoyo de nuestros ciudadanos, el apoyo del electorado, que significa un respaldo y también significa una enorme responsabilidad. Arabela Carreras se impuso por amplia diferencia y será la primera mujer gobernadora de Río Negro, quedando en un lejano segundo lugar al candidato peronista Martín Soria y un muy lejano tercer lugar a Lorena Matzen, candidata de Cambiemos. Noticias destacadas de la semana. En Formosa, la paridad de género en las listas es ley. Por unanimidad se aprobó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en la provincia de Formosa. Esto implica que las listas de las próximas elecciones tienen que tener el 50% de candidatos mujeres y el 50% hombres. Si no cumplen con eso, no serán oficializadas. La ley dispone la obligación de que los distintos partidos políticos que compiten en las elecciones provinciales presenten listas integradas por candidatas y candidatos de manera intercalada desde el primer candidato titular hasta el último suplente. De esta manera, Formosa se suma a las listas de provincias que cuentan con ley de paridad, entre ellas Córdoba, Santiago del Estero, Río Negro, Buenos Aires, Salta, Neuquén, Chubut, Catamarca, Santa Cruz, Mendoza, Chaco, Misiones y Cava. Crean la primera agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes en América Latina. Un proyecto único en su tipo en América Latina nació esta semana. Se trata de Notimia, una agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes que busca impulsar los procesos de comunicación desde pueblos originarios de la región. Está conformada por 200 comunicadoras en México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile y Perú. La japonesa Ayako Fujigami se convirtió en la primera legisladora trans en ser elegida como integrante de la Asamblea de Japón en las elecciones locales que se realizaron el domingo pasado. Su campaña estuvo basada en la lucha por el matrimonio igualitario o algún tipo de reconocimiento legal para las parejas del mismo sexo, algo que no está contemplado en la legislación actual de Japón. También prometió trabajar por la creación de un marco para mejorar la integración LGBT desde la educación, entre otros puntos. El hilo violeta. Noticias con perspectiva de género. Nosotras movemos el mundo. Desde la antigüedad hasta nuestros días, el rol de la mujer ha cambiado, ha evolucionado y, sobre todo, ha dado mucho de qué hablar. Estamos luchando por el derecho al aborto. El año pasado no nos vencieron, dimos una batalla y la vamos a seguir dando este año y todos los años hasta que sea necesario, porque la ley del aborto es un derecho que nos compete a todas para tener derecho sobre nuestros propios cuerpos y nuestras vidas. Noticias destacadas de la semana. Nueva plataforma para mujeres audiovisuales en Argentina. Se lanzó el jueves 11 de abril la plataforma MOA, una red social laboral, colaborativa y federal de mujeres cis o trans y personas no binarias de Argentina vinculadas a los medios audiovisuales. La periodista Lucía García Itzigson dialogó con la radio de la Universidad Nacional de Cuyo respecto de todos los detalles de esta opción laboral. La intención de la plataforma es justamente centralizar en una página web, en este caso, la oferta laboral de mujeres cis y trans, bueno, mujeres no binarias, en relación a la industria audiovisual, ¿no? Y a las distintas ramas del trabajo audiovisual. Entonces, ¿de dónde surge? Bueno, justamente este colectivo de mujeres audiovisuales que está integrado por trabajadoras de la industria y comunicadoras, cooperativistas, en fin, distintas estrategias, ¿no?, laborales que hemos ido encontrando quienes hacemos comunicación audiovisual, y que frente a los armados de equipo nos encontrábamos que en general se elige a varones, sobre todo para ser cabezas de equipo, ¿no? Sí. Muchas veces las producciones se hacen en distintos lugares del país y los equipos se arman, por ejemplo, desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, desde la distancia, y entonces las referencias se buscan a través de las redes o a través de contactos, y los que más fácilmente aparecen, en primer lugar, son varones, ¿no? Entonces, la disparidad que se vino constatando en las producciones audiovisuales nos llevó a preguntarnos, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No hay profesionales mujeres en los distintos rubros, desde técnicas hasta directoras, guionistas, ¿no? Y la realidad es que sí, que hay muchísimas mujeres trabajando en la comunicación audiovisual con muchísima capacidad, formación, trayectoria, pero que simplemente, bueno, sus currículums no circulan con la misma frecuencia que los de los varones. Entonces, la idea de la plataforma fue justamente para poner en algún lugar público todas estas trayectorias laborales en juego, y que a la hora de armar los equipos bueno, se pueda pensar, aunque todavía no esté legislado, en un cupo o en una paridad, ¿no? En términos de género. Así que bueno, eso es lo que se va a estar lanzando el jueves. A partir del jueves 11 de abril, quienes trabajan en la comunicación audiovisual van a poder cargar sus currículums en la plataforma, y quedarán entonces, digamos, en el directorio de búsqueda, que bueno, que no sabemos la potencia que puede llegar a tener, imaginamos que va a ser muy importante porque bueno, además se trata de profesionales de primera línea, ¿no? También, o sea, mujeres con trayectorias sumamente valiosas, que a veces por ahí los nombres no son conocidos porque no están delante de las cámaras, sino detrás, ¿no? Claro, sí. Pero que vienen haciendo un trabajo sostenido y muy valioso. Las mujeres trans en general tienen condiciones de vida mucho más hostiles, ¿no? Son uno de los grupos más vulnerables, tienen una expectativa de vida de 35 años, con lo cual aquellas que logran tener una formación y ser parte de la industria audiovisual son un número muy menor, y bueno, sí, por supuesto, como en todos los ámbitos, les es mucho más hostil el ámbito de la industria audiovisual. En general el trabajo, ¿no?, les es muy, muy costoso, por eso también hay una lucha nacional y en distintos territorios por el cupo laboral trans. Y respecto, bueno, con las personas no binarias, la situación, bueno, es una identidad que empieza a aparecer ahora, ¿no?, con este nombre y a reconocerse, y así que no tenemos números muy precisos, pero no es difícil imaginar que son personas más discriminadas, ¿no?, por su condición de género, que interpela al otro, y que, bueno, es más cómodo y más fácil leer los géneros tradicionales y no tener que involucrarse con estas situaciones. Digo, para quien está armando un equipo de trabajo. Bueno, la intención, por supuesto, como viene siendo el movimiento feminista en nuestro país, es incluir a estas diversidades en el universo de las reivindicaciones, porque la discriminación no tiene que ver con la genitalidad, sino con la condición de una identidad social. Así que desde esa lectura es que, por supuesto, forman parte de la demanda y el planteo de esta plataforma. Parte de la comunidad trans, que decíamos que tiene una expectativa de vida de 35 años, sí, es la parte por ahí más vulnerable, ¿no? Que ha sido expulsada del hogar, que hizo su transición en la adolescencia y que ha tenido que resolver su vida en la calle, ¿no? Sin por ahí recursos económicos ni culturales que le faciliten ese trayecto. Pero también hay otras situaciones de personas trans que hicieron su transición ya mayores, uh-huh, y que ya habían construido una carrera, uh-huh, y que, bueno, muchas veces también quedan afuera, uh-huh, por asumir esta condición, ¿no? Pues, uh-huh, esta expresión de género. Entonces, ahí la problemática es diferente, pero no deja de haber una exclusión también jugándose. Así que también, bueno, de eso se trata, que sean parte de esta perspectiva. Y sobre todo porque, bueno, un poco la preocupación de las mujeres audiovisuales, de este grupo enorme que surgió a partir de Facebook y que fue, digamos, generando colectivos en todo el país, es, además de, por supuesto, el trabajo para las mujeres, además es poner en juego el punto de vista, ¿no? Sí. De las mujeres. O sea, poder... Una de las cosas en las que se viene pensando, se viene investigando, es qué pasa, por ejemplo, con las películas, cuántas veces las protagonistas son mujeres, sí, cuántas veces se cuentan experiencias de vida que no sean de varones, ¿no? Cuántas veces el punto de vista está corrido de ese lugar de centralidad. Y la verdad es que son muy pocas las veces que eso pasa. Son muy pocas las veces que son las mujeres las que dirigen una película, y eso también va conformando culturalmente una perspectiva sobre el mundo que es incompleta, porque está faltando toda esa otra mirada. Así que también en función de ese objetivo más estratégico se pensó esta plataforma, ¿no? Demostrar que somos profesionales, que sabemos hacer nuestro trabajo y que también tenemos muchas cosas para decir y contar. Cuando MOA se empieza a conformar, la realidad es que la impulsora, que es Julia Zárate, es una documentalista, camarógrafa neuquina que vive en Buenos Aires. Entonces, un poco ya en el ADN de las primeras mujeres audiovisuales está implícita esta identidad federal, ¿no? Y después, en la medida en que se fue avanzando en la construcción de una organización, como es Mujeres Audiovisuales, se fue pensando, discutiendo, ¿no?, cuál iba a ser la conformación, y se evaluó que era fundamental que se pensara en términos federales, en términos de todo el país, porque el tipo de trabajo en la comunicación audiovisual implica, claro, es así, viajar, ¿no?, también moverse por los territorios, y porque muchas de las trabajadoras de la industria que viven en Buenos Aires, por una cuestión estratégica de que aquí hay un mayor desarrollo de algunas partes del trabajo audiovisual, tienen sus miradas de los lugares de los que vienen, ¿no? Y tienen vínculos con otras mujeres que en esos lugares también trabajan en la comunicación audiovisual. Así que un poco se pensó y se fue consecuente con una identidad que era la de las mujeres y personas que constituyeron ese grupo inicial, y tuvo muchísimo eco. Se armó un grupo en Bariloche, otro en Neuquén, otro en Rosario, y bueno, muchísimas mujeres individualmente se acercaron, se comunicaron, se pusieron en contacto, y después empezaron a gestionar espacios en las distintas provincias.